Hola, soy Miguel Gutiérrez, periodista de la Unidad de Investigación del Comercio. Esta vez vamos a explicar más las relaciones de la familia del suboficial Carlos Zárate, custodio de Vladimir Cerrón, con el gobierno regional. Hemos corroborado que el hijo de este, Oscar Zárate, eh, fue contratado en diversas oportunidades para hacer diversas obras para el gobierno regional desde el 2019, año que coincide con la llegada de Vladimir Cerrón a la presidencia de ese gobierno regional. Paralelamente sabemos que el mismo suboficial ha recibido bonificación especial por servicio de resguardo y seguridad al actual gobierno regional, cuando en realidad sabemos que este señor cumplía labores de chofer y acompañante de Vladimir Cerrón en los últimos meses en sus reuniones políticas en Lima. Mientras el hijo era contratado para el gobierno regional el padre recibía bonificaciones especiales por servicio de resguardo que no cumplía. La madre eh, Gregoria Villalobos también se adjudicó contratos del 2019 hasta el 2020. Con 67 años de edad, sin profesión y una empresa en actividad, era contratada para dar servicio de transporte desde el año 2019 hasta el 2020. Contratos que eran significativos, que sumaban todos más de un millón y medio de soles en solo dos años.